Muy buenas tardes, querido público y amigo televidente. Le damos las gracias a Dios una vez más porque nos permite estar aquí en este canal Telesecle, Canal 21 y Telecaribe. Le damos gracias a Dios porque le da la oportunidad a ustedes de permitirnos entrar a sus hogares para así traerles palabras de bendiciones a cada uno de ustedes, para que sean bendecidos de una manera súper especial. Le damos las gracias a Dios, le habla su hermana Ibelice Pérez y de inmediato le paso a nuestro compañero en la tarde de hoy, nuestra hermana Neji. Aleluya, que sean bendecidos todos y todas en este día. Como siempre, le damos gracias al Señor por permitirnos entrar hasta sus hogares. Gloria a Dios, le damos las gracias a ustedes, gloria a Jesús. Y en este día, como siempre, ustedes saben que yo le digo que me guarden ese control, que me boten ese control por un momento. Va a haber palabra buena de Jehová, como siempre. Bendita sea la gloria de Dios, como siempre, pero como siempre de lo siempre. Así que a todos nuestros hermanos de todos los idiomas del mundo, les saludamos, les amamos, les queremos mucho y quédense tranquilitos ahí. Hoy es un día especial y bueno, porque hoy tenemos a nuestro Padre Espiritual en casa. Amén. Y cuando el Papá Espiritual está en casa, mire, hoy yo estoy ñoñita, porque Papá hoy está aquí con nosotros en casita, gloria a Jesús. Así que con ustedes vamos a tener a nuestro amado Pastor Orlando Filomena, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues Dios le prosiga bendiciendo. Amén. Es una bendición muy especial para mí estar de nuevo en casa. Amén. No me siento extraño porque estoy en familia. Amén. Amén. Y Dios bendiga a cada uno de esos hermanos y amigos que están en sintonía en este poderoso programa. Declaramos en el nombre de Jesús que Dios trae una palabra que ha de transformar su vida. Dios trae una palabra que lo va a transicionar, lo va a cambiar, lo va a llevar a otra dimensión. Yo no sé en este día realmente cuál es su problema, si es matrimonial, si es laboral, si es familiar, si es económico, pero yo declaro que Dios tiene la solución. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Bendito Dios, qué bueno es el Señor. Esto es un día especial que tenemos nuestro pastor. Y ha hecho una declaración, hermanos y amigos. Aleluya. Cojan su Biblia. Cojan su vaso de agua, su cafecito. Aleluya. Porque hoy Dios está dando una declaración a ustedes hoy muy profética en este día. Y hoy vamos a hacer un enlace de que cuando nosotros estamos, aleluya, con dudas, cancelamos toda duda. Aquellos momentos que cuando Dios nos llama, aleluya, y ponemos pero, en este día Dios tiene esa palabra. Conéctese, enlácese con nosotros en Ministerio de Salvación, porque el Espíritu Santo hoy va a dar una palabra clave, y estamos insistiendo como Jehová insistió con Moisés, porque Moisés no fue ni malo, ni tampoco no es que no creía, sino que siempre se pone algo, porque dirá, bueno, me vas a conocer, cómo yo voy a ir, qué yo puedo hacer, ay, yo no sé hablar, ay, yo no tengo buena ropa, ay, yo no tengo buena presencia. Entonces Dios insistió con Moisés para que pueda ir a lo que él quería que fuera, su mandato, a cumplir una orden de que él sea el libertador de su pueblo. Y en este día Dios tiene esa palabra específica para un pueblo de hoy, un pueblo que Dios ama, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y tenemos que ya, antemano, hermanos, estar preparados. Y esos amigos, bendito sea la gloria de Dios, que no han declarado en este día, van a declarar. Aleluya, mi pastor ha hecho una declaración y yo hoy hago una afirmación de que hoy usted va a ser libertado, hoy usted va a ser cambiado, hoy usted va a ser transformado. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. Vamos a hacer la oración, aleluya, de bienvenida a nuestro Espíritu Santo.
Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Te gracias, damos toda Señor. La gloria y toda la honra. Tú eres el Dios nuestro, el Dios de ayer, el Dios de hoy. Tú eres el Dios de siempre. Eres el Dios de Abraham. Eres el Dios de Moisés. Eres el Dios de Isaac. Aleluya. Eres el Dios nuestro. Aleluya. Eres el Dios de ayer. Eres el Dios hoy vivo. Aleluya. Y hoy declaramos tu presencia en este lugar, que la convertimos casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Que tú te intrafieras delante de esos micrófonos, aleluya, con esta unción poderosa, Señor, aleluya, y que en este día los que están enfermos sean declarados, sean sanos, que en este día, aleluya, los que están, aleluya, con dudas, sea quitada toda duda, aquellos que están con miedo de caminar en Cristo Jesús, hoy sea quitada y sea declarada tu presencia en el nombre de Jesús, aleluya, a través de la cámara, que esa unción permanezca en esa casa, en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos esa unción en cada hogar, en el nombre de Jesús. Vamos a entrar en esos dos. Aleluya, tres. Yo no sé si ustedes se recuerdan, hermanos y amigos, de dónde nos quedamos la semana pasada, pero mi hermana Nelly va a tener la lectura de dónde nos quedamos. Yo pienso que fue en tres, Éxodo 3:18. Bendito sea la gloria de Dios, y ella va a tener la encargada de hacer la entrada de la lectura en este día. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Asimismo, la palabra de Dios será en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Éxodo 3:18. Busquen sus Biblias en casita y vamos a leer todos la Biblia. Gloria Amén. A Jesús. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encomendado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, aleluya, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Gloria, gloria a Dios, Jesús. Aleluya. Así era como iba a partir el pueblo de Egipto, gloria a Dios. Rico, riquísimo, gloria a Jesús. Así Jehová lo puso que saliera como príncipe, como princesa. Después que el rey lo tenía oprimido, el rey, no el faraón, lo tenía oprimido, que eran esclavos y que estaban llenos de trabajo. Pues Jehová dijo que ellos tenían que salir ricos, y así salieron riquísimos, gloria a Jesús. Amén. Usted y yo también podemos hacernos riquísimos, porque la promesa de Jehová es para siempre y es por todos los siglos. Amén. Usted quiere el tener dinero, el tener riqueza, el tener oro, el tener alhaja, el tener plata, eso no es pecado, gloria Amén, a Dios. Gloria a porque Dios. Desde antes, desde los tiempos antiguos y antiguos, eso lo usaban los príncipes. Y es Jehová es un rey, y yo soy hija de rey, gloria a Dios. Esta gente, ellos tuvieron que llenar sus manos, y así mismo ellos salieron con sus manos llenas, gloria a Jesús, tan llenas que hasta un becerro de oro, eso lo vamos a ver más adelante, hasta un becerro de oro ellos hicieron. Entonces se vio que salieron con mucho oro en las manos, porque hacer un becerro de oro no se hace con un anillito ni con una argollita, y ellos reunieron tanto que llegaron a hacer esto. En lo adelante vamos a estar hablando de cómo se hizo el becerro y cómo llegó hasta ahí, pero esta gente salieron con mucho oro de allí, gloria Amén. A Dios. Fue un proceso largo, pero vamos a estar hablando en lo adelante, hermana Dori. Aleluya, qué lindo es el Señor. Salieron, el verso 22. Salieron con riqueza, porque lo que Dios promete lo cumple, pastor. Las cámaras son suyas. Amén, aleluya. Es una historia muy linda, amén. Una historia que nos habla a nosotros y nos deja un mensaje muy poderoso. Porque el Dios que le servimos no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Esa promesa que Dios le hizo a Israel, primero se la hizo ¿a quién? A Abraham. Amén. Si nosotros vemos en el capítulo 15, en el verso 13, Dios le dice a Abraham: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava y será oprimida por 400 años. Pero también le dijo que cuando salieran de ahí, iban a salir ricos. Amén. O sea que esa promesa, alabado sea el nombre del Señor. Dios lo dijo y yo lo creo. Alabado sea el nombre del Señor. El llamamiento de Moisés. Aquí Dios trata con Moisés para que él vaya a Egipto. Pero estamos notando que Moisés está rebalando. Él como que no quiere ir a Egipto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tú no quieres ir, Moisés? Recuerda que Moisés mató un egipcio. Entonces, él dice, no sé cómo será esa bienvenida ya. ¿Cómo me van a recibir? Bendecido sea el nombre del Señor. Pero Dios tiene todo calculado. Cuando Dios manda, Dios respalda. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la pregunta que yo hago aquí, la conjetura que yo hago, Dios le hizo el llamado a Moisés, pero de una forma u otra no lo está haciendo alguno de nosotros. Amén. Porque la palabra es como espada de dos filos. Amén. Que corta para adelante, pero primero corta al que está hablando. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no está haciendo el llamado, tenemos que estar preparados. Porque en cualquier momento, Dios no va a hacer el llamado. ¿Qué tipo de llamado Dios no va a hacer? Dios sabe. Pero si estamos en esta plataforma espiritual, si Dios nos ha puesto en este ministerio, porque reconocemos que Dios tiene un propósito. Pero lo importante es que Dios le dijo a Moisés: tú tienes que ir a Egipto, pero tú no irás solo. Yo estaré contigo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, gloria, aleluya. Le dio una afirmación una vez más. En todos los momentos Dios le está dando afirmación y él está, como usted dijo ahorita, rebalando. Él tiene el temor del pasado que él tenía. Pero al mismo tiempo Dios le está diciendo: yo te estoy mandando y te voy a respaldar. Y él insistía y él insistía y él insistía diciendo en Éxodo 4, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que yo no me creerán ni oirán mis voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Él está diciendo todavía Jehová, pastor. Él todavía está ahí insistiendo con Dios. Y le poniéndole que una y que no podía hablar. Y el Señor siempre diciendo la misma palabra, sin una divaración ni atrás ni adelante todo el tiempo. Ve, yo soy el que soy. Tú vas a ir, tú vas a hacer esto y esto. Miren en el capítulo 4, como él vuelve otra vez y le dice al Señor: pero nadie me conoce, Señor. Nadie me sabe. ¿Y cómo van a saber? ¿Cómo se me apareció Jehová? Y en el verso 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tus manos? Le hace esa pregunta a Moisés. ¿Qué es eso que usted tiene en la mano, pastor? Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Es poderoso, amén. Porque Dios prácticamente está tratando con Moisés para que Moisés ceda. Dios lo que quiere darle a entender a Moisés, que él no iba solo, que él iba con el respaldo de él. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le está diciendo a Moisés: Moisés, para que tú estés seguro que tú vas sin problema, él le pregunta: ¿qué tú tienes en la mano? Y él le dice: una vara. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué lindo. Lo que Dios pone en nuestra mano es poderoso. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces no entendemos lo que Dios pone en nuestra mano. Amén. Porque si nosotros analizamos los panes y los peces que tenían aquel niño cuando Jesús andaba en
predicando, alabado sea el nombre del Señor, que se vio con la multitud sedienta. En la mano del muchacho, esos pan y esos peces, no era nada. No. Era lo que no tenía valor. No tenía. Pero en la mano del Señor, Él hizo la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Lo poco que Dios puede darnos, lo que Dios, o podemos adquirir en la mano del Señor, si lo ponemos en la mano de Dios, Dios sabe hacer cosas grandes y cosas poderosas. Sí, Señor. Dorcas, Dios le dio la habilidad ¿de qué? De hacer vestido. Amén. Mire qué lindo ministerio. Pero cuando Dorcas murió, dijo, no, esta mujer no, todavía no es su tiempo. Yo no tengo a otro preparado para que la reemplace a ella. A otro le he dado la habilidad de manejar. A otro le he dado la habilidad de manejar un buen restaurante. Y así sucesivamente. Pero mire qué maravilloso es Dios. Dios le dice a Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Una vara. Para Moisés tal vez no significaba nada. Y él le dice, tírala al suelo. Y cuando Moisés la tira al suelo, se volvió una culebra. Moisés tenía miedo y dijo, pero qué gancho es este, tal vez dijo Moisés. Son conclusiones que uno hace. Alabado sea el nombre del Señor. Y él se sorprendió. Pero Dios venía tratando con él, porque Dios quería llevarlo a una situación que él pudiera decir, bueno, ya me convenciste. Amén. Alabado sea Dios. Y después de la culebra moverse en unos minutos, le dice, tómala por la cola. Y se volvió, ¿qué? Una vara. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Verdaderamente es así. Porque que el Jesús, Dios Jehová se la sabe toda más una. Él sentía el corazón de Moisés, que había muchas cosas, pero él le fue demostrando. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce cuando tú te vas a poner en una posición negativa. Ay, Dios mío, que lo que está en el mundo es más fácil que para servirle a Dios. Ay, pero el Señor sigue insistiendo. Mira, el Señor es tan maravilloso y te quiere tanto, amigo, que Él ha puesto muchos canales de predicar su palabra, pero no es para que Él, porque Él no necesita nada. Él necesita que tú vengas al arrepentimiento. Por eso Él ha puesto muchos canales, muchos programas en inglés, en francés, en todos los idiomas. Aleluya. Aunque se vea la abundancia del pecado, pero sobreabunda la gracia, el amor, el poder de Dios sobreabunda. Y Él quiere que tú te salves, que tú te prepares, que tú confieses a nuestro Señor Jesucristo, para que tú entre en el renglón de qué, de la salvación, desde que tú seas preparado. Aleluya, que Él quiere que tú seas próspero materialmente y espiritualmente. Ah, no, que yo voy a perder, tú no vas a perder nada, tú vas a ganar. El que sirve a Cristo es ganancia, el morir en Cristo es ganancia, el vivir en Cristo es ganancia. De todos los sentidos, como tú lo pongas, vivir y servirle a Cristo es ganancia. Bendito sea la gloria de Dios, mis hermanas, ahí están las dos preciosas de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Me gusta mucho esa historia así de Moisés, donde cuando Moisés vio que tiró esa vara, que él como, tengo miedo, ¿y qué sería esto, Dios mío? ¿Qué sería? ¿Qué Dios nos está poniendo hoy día en nuestras manos? ¿Qué hoy Dios ha puesto en nosotros en nuestras manos? Él dejó esto, que es la palabra de Dios, la Biblia. Él la puso en nuestras manos. ¿Sabemos nosotros lo que tenemos en las manos? ¿Estamos reconociendo lo que tenemos en las manos o estamos dudando, como lo hacía Moisés, de lo que él tenía o de lo que el Señor ha puesto en él? Estamos dudando. El Señor no ha puesto esta palabra y nos la da de mucha manera para que busquemos la manera de cómo entenderla, de cómo poder reconocer lo que tenemos en las manos. El Señor no habla a través de Moisés, que él tiene tanto amor para con nosotros, que Él nos pone las palabras y nos busca muchísimas formas de cómo explicárnosla. A Moisés le buscó la manera de todos los lados para que Moisés entendiera lo que el Señor quería hacer con él. A Moisés le buscó la manera, Moisés le buscaba los peros, le decía, pero Señor, yo no sé hablar. Le explicaba quién hizo la palabra, quién hizo la boca. Jehová. Entonces, si Jehová te hizo la boca, ¿por qué tú no puedes hablar? Porque Él te va a poner la palabra que tú debes de hablar. Si tú eres tartamudo, ¿quién hizo los mudos? Jehová. Si el Señor mandó a un mudo, vete, porque te va a respaldar. Cuando el Señor te mande, Él te respalda.
Hermana, amén, amén, así es. Los tartamudos yo lo puedo hacer hablar, los ciegos yo lo puedo hacer, amén, ver. Entonces yo hago el mudo, yo hago el ciego, yo hago el sordo, yo hago el que ve, yo hago el que no ve. Él lo hace todo. Pero aquí podemos ver cómo Dios se empeñaba. Yo por un ladito le doy la razón a Moisés, porque Moisés en esos tiempos, Moisés, sea como se escribió en Egipto, en la casa del faraón, rey, con muchas cosas. Entonces Moisés conocía todo, pero Moisés había pasado la mitad de su tiempo, de su vida, en el palacio. Amén. Y la mitad del tiempo de su vida, ya que la edad que él tenía, la había pasado en el desierto. Entonces aquí es que Moisés por primera vez mismo le dijo: yo no sé quién tú eres, dime tu nombre. Yo soy el que soy. Moisés tenía miedo, porque Moisés había hecho travesura por salvar a su pueblo, siempre había hecho travesura atrás. Entonces lo están mandando ahora allí, a allí. ¿Por qué esa gente me tienen que creer a mí? Entonces Dios trató y trató y trató y le buscó todo, todo lo posible a Moisés, hasta que lo hiciera entender. Mira, yo te mando, entra la mano, saca lepra, y Dios le hacía ver que él era el Dios fuerte. Entonces ya cuando ya lo convenció, pues Moisés, con su miedo, Moisés se fue. Entonces Jehová siempre se ha preocupado así por salvar al mundo. Amén. Por salvar a su pueblo. Que en ese tiempo lo que quería era que Moisés fuera a salvar a sacar esa gente de esa esclavitud en el cual vivían. Y mire todo lo que él luchó. Así mismo él está hoy. Quizás muchos dirán, pero esa mujer no tiene oficio. Hay domingo, día, no, nosotros estamos aquí porque Jehová nos manda a que hablemos de esa palabra. Que no nos podemos cansar de esa palabra preciosa, ni de decirle a usted, amigo, que Dios lo ama, que Dios no tiene, no hay tiempo, que Dios lo que quiere es que usted venga como esté, con el pecado que sea, con la carga que sea. Jehová lo que quiere es eso. Entonces por eso es que se les repite tanto que Cristo te ama, que Cristo te quiere salvar. Amén. Porque el mismo Dios, siendo Dios, mire, él lo hacía. Eso es así. Él lo hacía, ¿verdad, hermano pastor? Amén, amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Porque Dios le dice a Moisés, con estas señales, ellos te van a creer. Amén. Que se te apareció el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque aunque ellos estaban en Egipto esclavizados, ellos tenían un rollo que ellos venían leyendo. Sí. Amén. De lo que era Abraham, amén, Isaac y Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios le dice, mira, Moisés, además de eso, de estas señales, yo te voy a dar a otra más. Mete tu mano en tu seno. Y Abraham la metió, Moisés la metió en su seno. Amén. Y cuando la sacó leprosa. Ahí Moisés, yo entiendo que se puso nervioso. Entonces Dios le dice, entra otra vez en tu seno. Y al sacarla salió limpia. Sí. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces Dios le dice, con esto te van a creer. Y Dios fue tan pacífico con Moisés, alabado sea el nombre del Señor. Tuvo tanta paciencia, aún con la excusa que Moisés puso. Pero Dios le dice, mira, aún si en estas dos señales no te creen, hay otra opción. Exacto. Tú vas a tomar agua del río y la derramará en la tierra y se va a convertir en sangre. En sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le está diciendo a Moisés. Pero ¿qué pasa con Moisés? Que Moisés a lo mejor está pensando otra cosa. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esto me acuerda en una ocasión que yo estaba en Santo Domingo y había un pastor que quería que yo pastoreara en Puerto Plata. Y yo no quería pastorear. Yo le dije, sí, está bien, vamos a Puerto Plata. Y cuando fuimos a Puerto Plata, él dice, mira, aquí hay obrero, que esta iglesia no tiene pastor. Aquí hay otra, y nosotros caminando. Nosotros salimos, el lugar que nos recibieron, desde las 7 de la mañana, y a las 11 todavía no habíamos llegado, en caballo. Aleluya. Primera vez que yo monto caballo. Y el pastor diciéndome, yo, sí, está bien. Sí, yo vengo para acá a pastorear. Cuando llegamos a La Romana, yo llamé a mi hermana que estaba aquí en San Martín. Y le dije, mira, yo quiero ir para San Martín. Y ella me dijo, mira, aquí lo que se come es cemento. Y yo, no importa. Huyéndole para
huyéndole al pastorado. Y verdaderamente, cuando es lo que dice el salmista en el Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré tu presencia? Ay, ¿y a dónde me iré tu espíritu? Alabado sea el Señor. No se pueden contar el pastor. Y yo vine para San Martín. Aleluya. Yo pensaba, hermano, que todo había pasado. Amén. Gloria a Dios. Y Dios levanta a una hermana y declaró una palabra. Yo digo, ay Señor, y ahora me quiero ir para San Tomás. Una yo le para San Tomás. Entonces yo pensé, cogí miedo. Dije yo, si me pasa como a Jonás. Yo dije, si me pasa como a Jonás. Alabado sea el nombre. Y aquí vemos que Moisés, él quiso rehusar al llamado que Dios le estaba haciendo. Y yo creo que Dios ha traído esta palabra en este día. Y yo creo que Dios tiene un propósito. Amén, yo lo creo. Porque nosotros estamos hablando de Moisés, estamos hablando, haciendo conjetura de nosotros. ¿Sí? Pero yo declaro que hay personas que están en sintonía con nosotros. Sí, que de una forma u otra Dios le está haciendo un llamado. Sí, señor. Amén. Sí, señores. Dios le está haciendo un llamado y están rehusando. Yo lo creo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hoy van a tomar esa decisión. Esa decisión de hacerle caso a Dios. Amén. Siento la presencia. Hoy y, lo van a hacer. Y cuando Dios llama, Dios respalda. Amén. 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 No importa que sea en lo económico, en lo secular o en lo espiritual. Dios respalda. Dios respalda. Alabado sea el nombre del Dios Señor. Dios respalda, sí, Señor. Dios respalda. Y Dios no es. Cuando Él dice una palabra, cuando Él te dice, ve. Te manda, Él te prepara. Él te prepara, te equipa de todo lo que tú vas a necesitar. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. Hermano, yo soy su hermana Dori Cabrera y este es el Ministerio de Salvación. Aleluya, como mi hermana, aleluya, la directora que dijo y declaró esa palabra de que estamos en Telesecle y el canal Caribe. Estamos por todas la isla. Ya sea en Facebook, aleluya, ya sea, aleluya, gloria a Dios, en toda la misura, en YouTube, bendito sea la gloria de Dios, ahí estamos conectados con Jehová, con el Ministerio de Salvación. Si usted ahora mismo puso el canal 21, Telesecle, y usted ve Caribe, en este domingo, en este día, déjeme decirle que este es el tiempo de Dios, y estamos en el libro de ¿qué? De Éxodo. Recuerden que el libro de Éxodo viene hablando, comenzando la historia de quién, de Moisés. ¿Quién era Moisés? Dijimos que Moisés, el nombre de Moisés era sacado del agua. Y dijimos también que Moisés fue ¿qué? Un libertador. Aleluya. Y estamos en el libro de Éxodo. ¿Quién se recuerda? Aleluya. Que el domingo pasado dijimos que tenemos una pregunta. Que estaban hablando de Abraham y estábamos esperando esa llamada. Si me llamaron, discúlpenme que en el trabajo, en las cosas de hacer, en lo que hacer, no me chequeé el teléfono a tiempo. Pero si me han llamado, tenemos esa pregunta todavía en el aire que está. ¿Qué Jehová le dijo a Abraham cuando llegó a Canaán? Por favor, no deje de llamarnos porque el regalo está ahí todavía y es una bendición de que ustedes se comuniquen con nosotros. Es un placer. El Ministerio de Salvación, para eso estamos. Bendito sea la gloria de Dios. Y déjenme recordarle que José, ¿quién sabe la historia de José? Que él estaba donde en Egipto. Y José fue una autoridad en Egipto. Bendito sea la gloria de Dios. Y a través de José, José. Déjenme hacerle recuerdo. Porque es un reencuentro que me interesa mucho que lo que te están conectando y están en la lectura de Moisés, de que podamos ver de dónde viene Moisés. Moisés, estaba José en Egipto y José muere, bendito sea la gloria de Dios. Pero ya José, antes de morir, estableció su familia. Jacob, el padre de José, vino con toda la familia, aleluya. A Egipto, bendito Dios, entraron por familia. ¿Quién se recuerda de eso? No se lo olvide. Ellos entraron a Egipto, aleluya, por X problema, pero entraron, aleluya, con esa hambruna que había, de esa hambre. Entraron a Egipto. ¿Quién estaba en Egipto? José, como administrador, bendito sea la gloria de Dios. Entonces, ahí Jacob muere José, bendito sea la gloria de Dios. El pueblo de Israel queda en Egipto, bendito sea la gloria de Dios. Y ahí podemos ver en el verso 2, como dijimos la semana antipasada, de que en el verso 2 vino
un varón de la familia de Leví y tomó por mujer a una hija de Leví, y ahí tuvieron un hijo, bendito sea la gloria de Dios, y ese hijo era Moisés, era bello, hermoso. Y en ese tiempo el faraón como que quería acabar con los israelitas porque eran fuertes y se estaban aumentando mucho. Y entonces ellos comenzaron, ese faraón nuevo que llegó, que no conocía a Moisés, que no conocía a José, él le hizo algo, dijo, halló en vanidad o en maldad, y dijo, mira, yo quiero que todos los hijos de las israelitas lo maten. Pero la doctrisa, o vamos a decir como que la partera, bendito sea la gloria de Dios, esa partera, tuvieron temor a Dios y no lo hicieron como el faraón, ese faraón malo. Si tú tienes hoy día un faraón como ese, mira, prepárate porque tú vas a ser libertada. Prepárate porque tú vas a ser cambiada, porque la mano de Jehová está puesta sobre ti. Los ojos de Jehová están puestos sobre ti. Sigue orando. No te detengas, sigue orando, sigue en comunión con Dios, sigue congregándote, sigue buscando del Señor, porque el Señor está oyendo tu clamor y tú vas a ser libertada. Porque Moisés fue preparado, aleluya, desde el nacimiento, aleluya, Jehová lo estaba escogiendo, aleluya. Esa madre, salvé como esa madre estaba llorando por ese niño que lo escondía, porque no quiere que se lo maten. Y ella lo que hizo fue que lo guardó, y Moisés llegó hasta llegar a conocer a Jehová. Porque lo conocía de qué, de oída, porque él fue criado por su madre, la costumbre de los israelitas. Pero cuando Moisés llega al faraón, ya Moisés tenía qué conocimiento de qué, de los faraones también. Entonces sabía lo malo y sabía la costumbre de los israelitas y la costumbre de los egipcios. Pero Moisés está entre dos paredes, Moisés está ahí. Porque él había hecho cosas malas delante de Dios. Pero él dice, Jehová dice, mira, yo no miro lo que tú hiciste en el pasado. Dios te dice, mira, yo no miro lo que tú hiciste en el pasado. Mm-hmm. Pastor, cójame ahí que lo voy a soltar cuando ustedes son ciegos. No, no, oye, ponme para acá, ven. Mira, Jehová dice, mira, oye, no me interesa lo que tú hiciste en el pasado. Amén, aleluya. Amén. Jehová dice, no me interesa porque yo te he llamado para grandes cosas. No me importa que tú seas un borrachón, yo te liberto hoy como borrachón. No me importa que tú seas fietero, yo te liberto como fietero. No me importa que tú hayas hablado mentira, yo te liberto hoy. Por mentiroso, te quita toda mentira. Bendito sea la gloria de Dios. No te llamo hoy, aleluya, por lo que tú hiciste en el pasado, sino por lo que tú eres en mañana. Dios está mirando lo que tú eres en el mañana. Dios está mirando lo que tú vas a hacer. Tal vez un libertador, pastor. Orlando, esa unción va a poner mi pastor en esta hora. Bendito sea la gloria de Dios. Esto está bueno. Ay, aleluya. No, y que el Dios que le servimos es un Dios que se la sabe toda. Aleluya. Ahora, la palabra Moisés significa sacado de las aguas. Sí. Uh-huh. Como usted dijo, nació en un momento difícil. La madre de Moisés no pudo sostenerlo, no pudo mantenerlo. Y ella hizo una canoa y lo tiró por el río. Pero el río más importante de Egipto era el Nilo. O sea que había una conexión entre el Nilo y el mar. Pero la conexión no era por el río, sino por el que iba encima. Aleluya. Porque usted puede pensar, ¿cuántos cocodrilos no rodearon esa canoa? Gloria a Dios. Bueno. Pero que Dios tenía propósito con Moisés. Amén. Es igual que mucha gente que andan haciendo y deshaciendo. Uh-huh. Y se le predica y la madre, mira mi hijo, he declarado una palabra sobre ti. Uh-huh. Pero que a esa persona Dios lo tiene preservado con un propósito. Amén. Brinquen, salten, hagan lo que sea. Dios tiene un propósito. Dios lo tiene, aleluya. Y lo que esa madre ha declarado se va a cumplir. En el nombre de Jesús. Jesús. Sí, Señor. Y yo lo creo y lo declaro. Amén. Entonces, Moisés no podía morir. Yo declaro que tú no vas a morir hasta que el plan y el propósito de Dios se cumplan en tu vida. Amén, amén. Madre, tal vez tú estás desesperada. Amén. Padre, tal gloria vez tu lágrima es tu pan. Yo declaro que lo que Dios tiene destinado para tu hijo, créele, síguele creyendo a Dios. Aleluya. Porque Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Ahora, Moisés, él pone excusa, pero Moisés no tenía excusa. Porque antes de Moisés salir, ¿dónde estaba Moisés? Moisés era un ingeniero. Moisés hizo a Pitón y a Manasés. Hizo dos ciudades en Egipto antes de salir. Uh-huh. Ahora bien, lo vamos a ver un poco más adelante. El faraón, Dios le endurece el corazón. Uh-huh.
Pero mira lo lindo que Dios, el que le iba a dar el golpe a Faraón, ¿dónde estaba? Dios le dijo, mira Faraón, para que tú veas que yo soy el que soy. Ese muchacho, yo quiero que tú me lo críes, me lo cuides, me le dé toda la sabiduría. En la mejor universidad, yo quiero de Egipto que tú me lo eduques. Aleluya. ¿Y quién fue Moisés? Fue un ingeniero. Sí, amén. Ahora Dios permite que él tenga este problema con el egipcio, porque él tenía un propósito. Amén. Le dijo, yo quiero que tú vayas a mi desierto. Ahora, después de estos 40 aleluya. Años, yo te voy a preparar. Amén. Es lo mismo que mucha gente está aquí. ¿Qué yo hago en San Martín? Muchos gloria cristianos dicen. Así Dios me está equipando, está preparando. ¿Por qué? Porque tal vez el ministerio que Dios ha de poner en tu mano, no sé si en Santo Domingo, no sé si en Nueva York, Dios sabe en el área, en el lugar que nos va a colocar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí Dios se enoja con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés le dice, yo soy tardo para hablar, como que yo no soy fácil de palabra. Entonces Dios se enojó y contra él le dice, pero ¿quién hizo el habla? Aleluya. Si yo estoy hablando contigo porque yo te conozco, yo sé que hasta dónde tú puedes dar. Mira, gloria a Dios. Mira con muchas veces como el ser humano. Dios nos llama para un ministerio y ponemos excusas. Pero que un patrón nos llame para desempeñar una función. Vamos inmediatamente. Vamos allá inmediato. Que muchas veces no sabemos el trabajo y le decimos al que está al lado, mira, tú tienes que ayudarme porque me pusieron aquí, pero yo quiero salir con esto. No ponemos excusa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bien cuando nosotros lo hacemos a la buena y no lo hacemos a la mala. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios se compromete más con nosotros, pastor. Pero la pregunta es, ¿por qué Moisés y no Aarón? Porque eso es lo que mucha gente dice. Pero tantos líderes que hay ahí, ¿por qué Dios me manda a mí que lleve este mensaje? Amén. Hablan mejor que yo. Porque esa es más Biblia que yo. Así Dios no está mismo. Buscando Biblia. No. Dios no está buscando muchos años en el Evangelio. Es lo que está buscando el corazón. Amén. Es lo de muchos pastores. Quieren abandonar. Muchos evangelistas quieren tirar la toalla. Entonces otros que no tienen el llamado, que no hay. Entonces quieren lanzar. Es un dilema. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Es una batalla. Pero reconocemos que cuando Dios pone su vista en alguien es porque Dios sabe. Amén. Mira, Dios preparó a Moisés y Dios vio más allá. Es lo mismo que Esther. Esther salió siendo reina, no por bonita que era. Había más bonita que Esther. Entonces, ¿qué pasa? Que en su gracia Dios la preservó. Dios dijo, mi hija, te tengo aquí en el palacio. Porque unos días más adelante, mi pueblo se va en una situación que tú vas a tener que dar la cara. Y tú vas a ser el canal que yo voy a usar. Aleluya. Para libertar a mi pueblo. Eso pasó con Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Es lo que te estaba diciendo hoy en la clase, de que Dios no hace excepción de personas. Amén. Que Dios hace como Él quiere y con quien Él quiera. Y en este día estamos dando una palabra poderosa de que ese llamado que Dios hizo contigo, que te meta con Jehová. Métete con Dios. Búscale, abrázale y no tenga temor, no tenga miedo. Tú no viniste a San Martín para ir al casino a perder tu dinero. Tú no viniste a San Martín aquí, tú viniste a buscar ¿qué? Un bienestar. Yo vine a buscar una mejor vida para mi familia. Pero Dios me hizo un llamado y yo he respondido a ese llamado. Yo he soltado todo lo que yo pensaba que yo iba a hacer, los planes que yo tenía. Ahora yo estoy en la mano de Dios. Así mismo yo te digo hoy, ponte en la mano de Dios porque Dios es tu... ¿Cómo yo digo? Tu velera, Él es tu capitán, Él es el que te dirige. Aleluya, déjate dirigir por Él, hermana Ibelice, hermana Nelly. En la cámara son de ustedes, bendito sea la gloria de Dios. Amén, amén. Así es, Moisés le decía al Señor que él no sabía hablar, pero el Señor le decía también, ¿acaso tú crees que yo no conozco a tu hermano Aarón? ¿Tú crees que yo no sé que él sabía hablar bien? ¿Tú crees que yo no sé que él era un levita? ¿Tú crees que yo no sé quién era él?
Si yo lo hubiese querido usar a él, yo lo hubiese usado. Pero me plació usarte a ti. Me plació mandarte a ti. Porque contigo el propósito. Amén. Contigo. Y cuando el Señor te manda, vete. Lo dudamos, pero Él te busca la manera de hacerte entender, de entrar en razón, para que tú salgas de esa duda. El Señor te busca la manera. Trata tú de escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando Él te manda, trata de escuchar la voz de Dios. No vaya cuando, muchas veces cuando el Señor nos manda, vamos a buscar amigo para decirle a ver qué opinan de lo que escuchamos de la voz de Dios. No, tú no tienes que buscar a nadie. Para eso el Señor te dejó la palabra y para que tú escuches su voz. Él dice, la oveja escucha mi voz y me siguen. Amén. Vamos a hacer como el Señor nos manda en su palabra, a escuchar su voz, a seguirle, a ponerla en práctica en nuestras vidas. Para que el propósito de Dios entonces se establezca en nuestra vida y se pueda cumplir tal y como el Señor nos manda. Amén. Gloria a Dios, nuestro hermano. Amén. Así mismo como se ha hablado en esta tarde, así es. El Señor tiene un programa de televisión. Él nos puede ver a nosotros, pero nosotros a Él no. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces, así mismo por mensaje, por cosas, Moisés, gracias a Dios, se le apareció él. Él hizo el trabajo con Moisés, no mandó los ángeles, él hizo el trabajo con Moisés. Pero ahora él tiene boca aquí, que él las usa para que hagan el trabajo que tenemos que hacer. Dios a Moisés lo preparó en todo el sentido de la palabra. Uh-huh. Cuando Moisés estaba en Egipto, como dijo el pastor ahorita, que lo mandó ahí, que se lo prepararan ahí adentro. Y ahí mismo le dio el golpe arriba o abajo al faraón. Uh-huh. A Moisés el faraón lo pusieron a estudiar. Lo pusieron a entrenar en una escuela militar. Y el comentario decía que esa escuela militar es la más avanzada del mundo. O sea, la mejor. Moisés también era guapo. Moisés se enfrentaba, Moisés peleaba. Cuando él mató a ese egipcio fue que en esa escuela le enseñaron cómo lo podía matar fácilmente. Amén. Porque ahí el faraón, porque era hijo de una princesa, de una reina, todo lo que Moisés decía se le cumplía, se lo daban. Entonces él aprendió a pelear, Dios lo enseñó a pelear, a correr. De todo Dios enseñó a Moisés. Pero Moisés era hijo de esta mujer hebrea y Moisés tenía en la sangre a Dios. Entonces, amén, cuando Dios te dice a ti, ve, yo en algunos momentos yo me he parado en puerta y digo, Señor, pero no soy yo que debería de estar aquí. ¿Por qué tú me mandaste a fulana? Uh-huh. Hoy aquí sentado yo le digo al Señor, perdóname, porque yo lo he hecho. Uh-huh. Yo he ido a sitio que yo digo, no, pero yo no tengo la gran palabra para yo. Y he pensado hasta quién en ese momento era que tenía que estar ahí parado. Y Jehová me dice, entra, que fue a ti que te mandé. Gloria a Dios. Oye, entonces aquí sentado yo lo he entendido. Si Jehová nos manda, no importa que usted sea tartamudo, no importa que sea así, está bien, nos vamos a preparar. Tenemos que tratar y hacer el esfuerzo de prepararnos. Amén. Porque es mejor, ya cuando tú hablas con el conocimiento. Pero nunca podemos mandarnos a la ligera a decir, yo no puedo y yo no voy porque yo no sé. Eso no lo podemos seguir haciendo. Gloria a Dios. Eso es pecado y abominación ante los ojos de Jehová. Hermano. Amén. Pastor. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Sí, claramente vemos que la oposición que se creó Moisés, muchas veces la creamos nosotros. Uh-huh. Ve, el enemigo pone un espíritu de imposibilidad. Amén. Y no creemos que no podemos. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me impresiona lo que dice el versículo 11. Dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿O al sordo que ve y al ciego? No soy yo Jehová. ¿Te entiendes? O sea, Dios le está diciendo a Moisés, pero ven acá. Pero yo fui que te hice a ti. Sí. ¿Qué puede haber imposible para mí? Yo te conozco. Gloria a Dios. Si yo te estoy enviando, es porque yo sé que tú puedes. Puede. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso pasa con mucha gente. Alabado sea el nombre del Señor. Que tienen ese complejo de inferioridad. Yo no puedo. Pero oye, ellos se están diciendo ellos mismos que ellos no pueden. Yo no puedo. ¿Te entiendes? O sea que, entonces, ¿qué pasa? Que eso el enemigo sonríe y dice, ahí es que yo lo quiero llevar. Uh-huh. Uh-huh. Que siga así.
Alabado sea el nombre del Señor. Porque usted sabe de la gente que Dios le ha dado una palabra para que le lleve a otro. La gente que se ha muerto. Y se cohíbe. Sí, porque dicen no, porque eso y debe de ser otra persona. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí vemos en el verso 12. Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Él dijo, ay Señor mío, Señor, envía, te ruego, un medio por el que debe enviar. O sea, le dijo, busca otro medio. Yo no soy la persona adecuada. Y ahí Dios se enojó contra él. Y puso a Aarón ya. Alabado sea el nombre del Señor. Se enojó, pero se enojó. Que no tenemos que dejar que Jehová se enoje con nosotros. Nosotros no podemos provocar a Dios a ira, pastor. Y es un peligro. Es un peligro. Porque hay veces que Dios llama y rehusamos. Y muchas veces tenemos que venir con dolor. Es de mucho testimonio que se ha oído de personas, alabado sea el nombre del Señor, que Dios le ha hecho un llamado y le habla por medio de un vaso, por medio de un mensaje, ¿eh? Y la persona resiste. Entonces, después de un accidente, es que la persona acepta. Yo recuerdo que yo tenía un pastor que Dios lo estaba llamando y él rehusaba, y él amaba tanto a su mamá, y Dios tuvo que llevarse a la mamá de él para entonces él venir a los pies del Señor. Dime tú. En el mismo mortorio, Dios usó a una señora. Y en el Espíritu Santo la arrebató. Y le dijo, yo soy el Señor. Y ahí. Entonces él cayó de rodillas y aceptó a Cristo en el funeral. Él tuvo que esperar hasta ahí. Y así hay mucha gente que tienen que esperar que el fracaso de Dios venga a su vida para entonces obedecer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si nosotros analizamos, ok, Aarón aparentemente era la persona que debía de ir en lugar de Moisés. Pero que Dios vio en Aarón que Aarón solamente era verbo, era palabra. Exacto. ¿Te entiendes? Tenía un corazón preparado, compasible, capacitado para sacar a su pueblo. Entonces, el hombre de soporte era Moisés. ¿Te entiendes? Es lo que mucha gente dice, pero hay gente que predica más bonito que yo, que sabe más Biblia que yo. Pero que Dios está mirando, que en medio de la aflicción, que en medio del problema, ese que no quiere ir, Dios ve en él un corazón. Gloria a Dios. ¿Te entiendes? Dispuesto para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo vemos un poco más adelante. Cuando Moisés subió al monte, que el pueblo dijo, designame un capitán y volvamos a Egipto. Aarón se dio, dijo, traigan todo el oro, hicieron un becerro. ¿Te entiendes? Vamos a entrar ahí más adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios, sí. Eso estamos viendo, pero el tiempo ya casi nos estamos yendo, porque vamos a despedir temprano hoy, porque tenemos muchas cosas que hacer hoy. Pero lo más importante es que estamos dando la palabra que Dios quiere que hagamos en este día, y queremos en este día, de que Moisés lo estamos tratando como que, como un hombre común y corriente como nosotros hoy día, un hombre que tuvo sentimiento, pastor, porque él defendió a los israelitas, defendió a sus hermanos, él tenía compasión con los demás. Podemos nosotros hoy tener compasión con los demás, no importa qué persona sea, no importa cuál es el caral, la situación que nos encontremos, nosotros como creyentes tenemos que ser compasible y tenemos que decir lo que yo no quiero para mí, yo no lo puedo querer para mi hermano. Bendito sea la gloria de Dios. Moisés, él defendió a sus hermanos israelitas, no importó que lo trataran mal después, él lo defendió. Más adelante podemos ver que él entró a Jetro. En Jetro él vio que ¿cómo se llama? Las hijas de Jetro, él estaba en Moré. En Moré. En esa tierra fue que Dios trató con él. Y usted dijo una palabra que yo, muy clave. Él era que un hombre estudiado, un hombre preparado. Pero el pastor, el estudio más grande que Moisés tuvo
fue cuando él estaba pastoreando las ovejas desde el trono de su suegro. Amén. Ahí fue. Dios le dio, lo preparó para ser un buen líder. Amén. Estamos hablando de él por buen líder. Estamos hablando de él, y en las escrituras está, en este manual, que nosotros también podemos ser buen líder. Nosotros también podemos obedecer a Dios. Nosotros también tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento Dios nos va a mandar. Mira, Dios habla con nosotros todos los días. Y Dios nos manda en algo específico a cada quien. Recuérdense que nosotros somos el cuerpo y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que caminar. Hoy mismo estaba hablando mi hijo conmigo, porque yo converso mucho con mi niño. Yo vivo con el niño más pequeño. Y él tiene mucho amor y temor al Señor. Gracias al Señor le doy por ese corazón de Jeffrey. Y yo estaba mirando que Jeffrey está diciendo, pero mami, a veces no obedecemos. Digo, sí, mi hijo, pero tenemos que entrar en obediencia. Tenemos que vivir ayudando al otro. Sí, mami, pero yo veo que la señora no es bien con su niño. Digo, y le doy gracias a Dios porque me puso la mamá. Y la mamá que eres tú, yo le dije, sí, pero él te puso, pero porque yo he obedecido a Dios y he aprendido, él quería, Jehová quería que yo lo educara en su presencia. Y al estar yo en el tiempo de Dios, como yo le estoy invitando a ustedes, a todas esas madres que se metan en el tiempo de Dios, que se dejen dominar por el Señor, dominar en que obedezcamos, en congregarnos, en declarar, la liberación de nuestros hijos, bendito sea la gloria de Dios, y que nosotros entremos en la presencia, en aprender en las escrituras. Dios no habla a través de las escrituras, Dios no habla, y el Señor tiene algo maravilloso con nosotros. Y hoy yo puedo decir que mi hijo está caminando en un camino correcto, pero porque Dios me abraza, como en este día te está abrazando a ti y te dice, mira, confía. Confía porque yo he vencido el mundo y tenemos que confiar porque ya Cristo venció. Bendito Dios, tenemos que creer para nosotros reinar y ser humilde y manso como paloma para nosotros reinar en los cielos. Bendito sea la gloria de Dios. Mira, estuve esperando esa llamada. No quería irme sin esa llamada. No quería irme, quería dar ese obsequio, pero la gloria es de Dios. Solamente te digo que es a Cristo que tú tienes que mirar. No me mire a mí, sino a Jesucristo. No mire a nuestros pastores, a nuestra hermana, sino a Jesús. Que nosotros estamos aquí como un vaso, un instrumento para que tú seas libertado. Amén. Para que tú puedas buscar de Él. Porque Dios quiere algo mejor para ti. Dios quiere mejor para ti. No importa, tú tienes un trabajo, pero Dios quiere algo mejor que ese trabajo. Dios quiere mejor. Ay, yo gano bien, pero Dios quiere algo más. Tú sabes que quiere que tú consigas, aleluya, reinar con Él en los cielos. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Quién fue Jesús, pastor? ¿Quién fue Jesús, pastor? Jesús. ¿Quién fue Jesús? Jesús fue el Hijo de Dios, el enviado especial para salvar al mundo. Bendito Alabado Dios. Sea el nombre del Señor. Y Dios lo envió con una misión muy especial. Uh-huh. En una ocasión, Él estaba en la casa de Zaqueo y dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Bendito porque Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que el hombre estaba divorciado de Dios, estaba separado de Dios. Uh-huh. Entonces Dios trajo al Hijo a reconciliar al mundo con Dios. Amén. Amén. O sea que el puente que Dios hizo para esa conexión fue Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Nos despedimos con esas palabras poderosas. Agárrate de Jesús. No te dejes caer. Abrázate a estas palabras. Abraza. Cree. Solamente cree. Cree. Mis hermanas, para despedirnos. Aleluya. Bye bye, hasta la próxima semana. Dios le bendiga. Mira, les amamos. Bye. Mira, que el pastor tiró beso, bendito. Qué lindo es el Señor. Bueno, miren, ya ustedes saben, el próximo domingo entramos en el verso 5 de Moisés. El pastor va a continuar con nosotros. Bendito sea la gloria de Dios. Dice, Moisés y Aarón entraron al faraón.
Dice en el verso 5 de Éxodo, estudien, vamos a estudiar, vamos a aprender de Moisés, vamos a aprender de Moisés. Esta historia es para nosotros el día de hoy. Este es el tiempo que Dios quiere, aleluya. Porque cada historia es un manual para nosotros seguir hoy día. Bendito sea la gloria de Dios. El verso 5 dice, Moisés y Aarón ante el faraón. Vamos a estar hablando y interactuando con nuestro pastor, bendito sea la gloria de Dios, y hoy mis hermanas, el próximo domingo. Moisés y Aarón ante el faraón. Bye, hasta la próxima semana. Dios me lo bendiga. Bendiciones a todos. Amén.